Yo no soy muy dualista, yo no creo que haya gente buena y gente mala. Para mí todo el mundo tiene algo de bueno y todo el mundo tiene algo de malo. Hay gente que toma decisiones malas por emociones muy básicas, muy primarias, como son la ira, por ejemplo, que lleva a la persona a tener poca razón o a no dejarse llevar por la razón. Y por eso hacen cosas malas. Ahí es que está el punto. Como que yo creo que hay acciones buenas y hay acciones malas. Y que la gente puede tomar cualquiera de las dos. Es como en el vudú, por ejemplo. Que en el vudú, es así mismo, los loa y los seres son tanto buenos como malos. Y depende para qué tú lo uses. Que es el trabajo, por ejemplo. No es que el vudú es malo, como la gente propone, como las religiones proponen. Que a mí me gusta mucho de la gente, que cuando una persona, por ejemplo, una persona puede ser muy empática. Y para mí la empatía, eso es como que lo que va a salvar el mundo. Porque la empatía al final es lo que te hace ponerte los zapatos del otro. Y cuando para tú lograr eso, tú tienes que experimentar lo que el otro experimenta. ¿Tú entiendes? Al menos algo cercano. Como vivir su realidad. O tratar de vivirla. Tratar de ponerte en sus zapatos. Y eso se logra con empatía. Tú dándote cuenta que el otro sufre. Y así como el otro sufre, o sea, así como tú sufres, date cuenta que los demás también sufren. Eso es lo que yo creo.